Centros culturales son agencias de educación extraescolar que promueven el mejoramiento individual y colectivo de las personas del medio rural. El objetivo de las centros culturales es capacitar a las personas en diferentes áreas, ya es de capacitación para el trabajo, así como educación básica y la sana recreación. Nuestra finalidad es trabajar con todas las personas, desde niños, jóvenes, adultos, con toda la persona que requiera, no importa su estatus económico ni nada, o sea, nosotros con la persona que desee, con esa trabajamos. Ahorita tenemos un total de 375 alumnos inscritos en esta comunidad y en otra que se llama Puerto de Nieto y en otra comunidad que se llama San Antonio de Albaral, y pues también vienen de otra comunidad que ya pertenece a Querétaro. Aquí tenemos un grupo de 12 maestros, cada uno con su diferente actividad. Tenemos el área de educación familiar. Dentro del área de educación familiar hay varias subáreas, entre ellas está corte y confección. Trabajo con un grupo de cocina y repostería. También trabajamos el área de manualidades. Lo ven igual como un ingreso o como una inversión que están haciendo en su educación. Una capacitación ahora sí, para poder tener mayores recursos económicos. Y en florería pues se vio reflejado ahora para la fiesta de los difuntos, pues que ya algunas vendieron sus flores. También para algunas festividades ya ellas hacen la decoración con algún tipo de material de florería. En este caso tienen la oportunidad de tener una misión cultural en su comunidad, pues no lo duden, porque es una inversión que se hace para incrementar su forma de vida. Tenemos otra maestra que es educación para la salud, lo que es enfermería y primeros auxilios. Tenemos maestros de actividades recreativas que comprende lo que es la danza folclórica, lo que es el deporte, la poesía. El objetivo de las misiones culturales es brindar capacitación para el trabajo. En el caso de mi área es fortalecer las relaciones sociales a través de la práctica de la danza. Lo que estamos viendo ahorita en el folclore son bailes de Yucatán, es la vaquería yucateca, son jaranas del estado de Yucatán. No hay presencia de señores porque pues tienen que trabajar, algunos están en Estados Unidos, entonces es un poquito difícil que asistan los hombres, pero en general hay señoras que vienen con sus niñas. Y esta parte es muy significativa. ¿Por qué? Pues porque se alejan de los vicios, se alejan de, pues sobre todo de la vagancia, ¿no? Pues algunos problemas sociales, algunas drogadicciones, alcoholismo. Inclusive en otras comunidades, pues hemos sacado adelante a jóvenes que de alguna manera estaban inmersos en el vicio, que se integraron al grupo de danza y actualmente pues ya se alejaron de las drogas. Las relaciones sociales son la parte primordial de la danza. Es un trabajo que es de equipo. A veces que cuando terminamos siempre que terminamos una clase, siempre terminamos con un abrazo por parte de todos los miembros del grupo. Al principio se mostraban un poquito apáticas porque yo como me voy a abrazar con gente que a veces, pues aunque viven aquí, pues no conviven. Entonces de esa manera estamos logrando un poquito cerrar esas enemistades, ¿no? Los invito cordialmente para que asistan a los talleres que ofrece la misión cultural y en especial pues, al taller de danza, ya que pues, deja pues, bastantes beneficios a la salud, y no nada más a la salud, sino también en la convivencia. Maestro de música que fomenta las tradiciones y la enseñanza de la música en cualquier instrumento. Los muchachos vienen a tocar guitarra. Se puede enseñar algunos otros instrumentos variados, teclado, acordeón, bajo, guitarra eléctrica, trombón, tuba, el proyecto que la comunidad quiera emprender, en este caso es una rondalla. Y estamos trabajando ahorita en un proyecto que se llama ambientar misas, entonces en esta ocasión estamos trabajando cantos religiosos que la comunidad requiere para sus eventos, sus rituales. Se trabajan los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, por la utilización de ambas manos. A la vez están haciendo algunas situaciones de aprendizaje, que es leer, están en la lectura y están ejecutando melodías, están cantando, están haciendo una serie de coordinaciones que les ayuda a desarrollarse emocionalmente e intelectualmente. Con la música pues es el rescate de tradiciones, la sociabilización de los alumnos entre ellos mismos y entre comunidades.
Tenemos el área de agricultura, donde se promueven los huertos familiares, los cultivos básicos, otra actividad que se llama ganadería. Mi taller trata básicamente de asesorar a productores, a personas que tengan